domingo el lanzamiento del doctor Mauricio Oliva. Y muchos han dado a conocer que ahí se va a unir Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez también ha andado en actividad el día de hoy, pero en relación a eso ha dicho que Ricardo Álvarez niega que el domingo se vaya a unir a la corriente política que lidera el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, versión que ha trascendido. Al final son los líderes de base, mis coordinadores en los 298 municipios, los que me tienen hoy acá. De ellos vivo y de ellos dependo. Es más, todo lo que soy se lo debo a mi gran partido nacional. Yo voy a seguir hasta donde ellos quieran. El movimiento Salvemos Honduras no tiene mandos verticales, a donde el líder es quien da las órdenes. Me debo a mis bases. Yo estoy preparado. Quiero ser el presidente de Honduras para servir a los más pobres y generar las condiciones con la empresa privada para crear empleos en nuestro país. Así que desmiente completamente que vaya a Choluteca el domingo, sino que va a estar más bien en Copán y va a estar también en Marcala. Y niega también que se vaya a unir al movimiento de Mauricio Oliva.